Buenas, me llamo Frank y esta es mi Toyota MR2 de 1989. Mi primer coche fue un Toyota Celica del 86 y después de ese coche tuve un Toyota MR2 de los 90 y ahí ya con esos dos coches, con el primero descubrí que me gustaban mucho los coches de estética ochentera, faros ocultables, líneas rectas, y con el segundo vi que lo que cuando quería conducir un coche, lo que más me transmitía, lo que más me gustaba era un coche de un deportivo de motor central. Así que cuando jubilé el MR2 me apañé un Mercedes 190 16 válvulas, volví a otro de los coches de los años 80, pero no terminó de gustarme y entonces me compré un Speedster Turbo, que también es de deportivo de motor central, pero tampoco me llenaba a mí porque... Y entonces mucha gente cuando ve que me compré este coche, gente que me conoce dice, qué listo Frank, cómo le ha dado el coco el tío. Se ha comprado un Toyota MR2 de los años 80 que tiene estética ochentera, que es lo que a él le gusta, y luego un deportivo motor central, que es lo que a él le llena a la hora de conducir. ¿Qué pasa? Que eso no fue así. Eso yo no lo tenía yo meditado de esa manera. Y cuando quise vender el Speedster, yo la idea que tenía era comprar un Lotus Elise, un Elise S1. Porque yo cuando me compré el Speedster Turbo, uno de los coches que había probado fue un Lotus Elise S1. Y me gustó muchísimo cómo iba ese coche. Iba súper bien. Porque a mí me gustaban los coches atmosféricos que los turbos. Pero estaba muy caro, el Speedster me salió muy barato, estaba en muy buen estado. Yo también quería probar un coche turbo, me gusta mucho probar cosas nuevas. Y total, que acabé con el Speedster Turbo. Así que cuando dije de jubilarlo, digo, ahora sí, me voy a comprar el Lotus Elise. Y en Marbella, en un concesionario que hay allí, un compraventa, tenían un Lotus Elise S1 precioso, amarillo. Los llamé por teléfono y me decían que ellos, si veían mi Speedster Turbo y les gustaba y estaba como estaba en mi anuncio, o sea, en el mismo estado, pues ellos estaban dispuestos a cambiar su Lotus Elise por mi Opel Speedster, sin poner dinero, o sea, del tirón. Y yo digo, perfecto, no me tengo que molestar en vender el coche, no tengo que buscar otro, porque además ese coche yo lo había visto por internet y era uno de los que más prometía. Súper bien. Fui, vieron mi Speedster, les pareció genial porque el coche estaba muy bien. Probé el Lotus Elise, que fui con el comercial. Me lo llevó hasta las afueras de Marbella, allí en una nacional lo estuve yo probando y el coche me gustó. No tanto como la primera vez, porque claro, quizás me había ya acostumbrado a llevar un coche con un chasis Lotus y esa dirección tan buena y tan directa que tienen esos coches. Y cuando llegamos otra vez al concesionario, pues estábamos allí ya comentando que bien, ¿no? El coche, el tuyo nos gusta. Entonces, justo después de probar el Elise, estaba hablando con el comercial sobre mi coche, el suyo, ¿no? Y en el aparcamiento del compraventa tenían un Toyota MR2, pero estaba allí apartado, medio escondido. Entonces me asomo, lo veo. El tío me dice, ¿quieres probarlo? Este lo tenemos aquí desde hace mucho, están 3.000 euros, pero que si te lo quieras llevar, esto te hacemos precio. Bueno, pues no me importaría probarlo porque tuve uno de estos de los años 90, pero nunca he probado el de los años 80, solo lo he visto y... bueno, pues toma, te doy la llave y lo pruebas. Una cosa curiosa es que mientras que el Elise tuve que ir con él, dejé las pistas en el concesionario y un poco más, y tengo que dejar a mi abuela allí también mientras yo probaba el Elise. Y siempre fue conmigo el compraventa. Para probar el Toyota me dieron las llaves y pistas. O sea, lo probé a mi aire. Se ve que no le tenían tanto aprecio como al Lotus. Total, fui al mismo tramo porque como no conozco mucho Marbella y la verdad que el tramo me había gustado, pues al mismo tramo donde probé el Elise. Empiezo a conducir con el coche. Claro, el chasis no es lo mismo. No está a la altura del chasis del Lotus. La dirección es directa y responde muy rápido, pero claro, no llega a ser la del Lotus. Pero hay algo en lo que sí supera al Lotus, y es muy gracioso.
escuchas neutro. La mayoría de coches de motor central, por no decir prácticamente todos, sobre todo los modernos, son suspiradores. El problema con estos coches es que si lo coge un conductor novato o bisoño, va a tender a lo típico cuando entra en una curva pasada, que es a soltar gas. Si va de morro, pues suelto gas y corregiré la entrada en curva y pasaré la curva. Es una tracción delantera, vale. En un coche de estos no, porque entonces te aparece lo que en inglés se llama snap oversteer, que en inglés, en español sería algo así como sobreviraje instantáneo. Y lo que pasa es que se te va el culo del tirón, tal y como indica el nombre de la maniobra. Si suelta acá de repente, el coche se va a ir de culo y se va a descontrolar. Aparte, cuando empieza a derrapar es muy instantáneo. Pero eso que parece que algo muy terrible, es tan simple como para corregirlo, para que no ocurra. Lo único que tienes que tener en cuenta es eso, que no sueltas el gas. Si entras pasando una curva, lo que tienes que hacer es no soltar el gas de repente. Quita una mijita de gas, pero siempre manteniendo un poco de acelerador, porque si no, el culo te va a adelantar al morro y te vas a pegar donde sea. Curiosidad de este coche, por ejemplo, es el sistema del techo que tiene, que mientras que, por ejemplo, mi Speedster Turbo tenía un targa que o lo quitaba o lo ponía y ya está, no digo más allá de eso. En el Toyota puedes dejarlo coupé, puedes dejarlo con el techo acristalado, que puedes ver el techo, de noche es una chulada, y también puedes quitarlo, por supuesto, con lo cual tienes, digamos, tres opciones en vez de dos, que es lo típico. Tiene las tinieblas y las luces, son de amarillo selectivo. No es que yo se lo haya puesto, es que el coche, al ser de época, las trae así ya. Este coche comparte motor con el famoso AE86, el mismo motor, el 4AG, es un 1600 de 120 y pico caballos. Y la verdad que el motor, para los caballos que tiene sobre el papel, es un motor muy voluntarioso, da bastante de sí, suena bastante bien. Y además tiene un sistema parecido al bastante conocido VTEC, y este es incluso anterior, es el T-Biz. Y cuando el coche pasa de 4500 revoluciones, suena de otra manera, rinde de otra manera, con lo cual hay que llevarlo, al igual que la Honda VTEC, hay que llevarlo alto. Sobre el capó, el logo que tiene el coche es exclusivo de este coche, no lo tiene ningún otro Toyota de la época, y se conoce como el pollo chillón, Screaming Chicken, le dicen en inglés, y se supone que es un águila, aunque está dibujado un poco de aquella manera. El interior, en su época, recibió un premio de ergonomía y todo, y la verdad que es un interior muy chulo, muy futurista. Y una curiosidad es que los mandos de los satélites, en el que tanto el de la luz como el de los limpios parabrisas, puedes llegar a ellos sin quitar siquiera la mano del volante, simplemente con el dedito a dar, bla, y sube y baja los faros, que es una de las cosas más chulas que tiene este coche, o le da a los limpios. Luego, cosas que yo le he puesto a este coche, le puse unas llantas Bridgestone del 85, son unas llantas japonesas de época. Porque a mí, si yo modifico un coche, me gusta una cosa que sea de época. No nada estridente, ni muy racingueta, sino una cosa que, digamos, tuning, que se hubiera puesto en época a este coche. Aparte de la llanta, le he puesto una línea completa TRD, que se compone de colectores y línea intermedia sin catalizador. Este coche no tenía catalizador. No es ilegal, chicos. Y luego el escape es un Fujitsubo, y no es que suene una barbaridad, pero le da un sonido bonito, grave, bronco y mucho más guay que de serie. También una cosa que temía yo es que esta línea de escape, al ser de 60 milímetros, fuera a perder chicha, porque está más pensado para motores más exprimidos, para un 4AG más sujeto, pero yo no tengo que pierda chicha y le ha dado sonido, así que mira, No he perdido nada y he ganado sonido. Otra curiosidad de este coche es que todos los coches de motor central, por lo menos casi todos los que yo conozco,
tienen tomas de aire a los dos lados. Y este solo la tiene en el lado derecho. En el lado izquierdo no lo tiene. Supongo que en los japoneses, cuando lo estuvieron diseñando, dijeron: ¿para qué vamos a ponerle una toma de aire en otro lado? La eficiencia ganó la estética. Una cosa ni buena ni mala, pero que es algo que la gente, cuando se monta en el coche, dicen: hay que ver lo que tarda en calentarse, en pillar temperatura este coche. Y es que el sistema de refrigeración, el radiador, está aquí, en el morro. Mientras que el motor está varios metros ahí detrás. Entonces tiene una tubería que viene desde ahí atrás, llega aquí, luego pasa por el radiador y va otra vez hacia atrás. Con lo cual tiene unos sistemas de refrigeración más largos que se puede encontrar en un coche tipo normal turismo. Aparte de esta estética tan futurista, tan del año 80, que es la que a mí me gusta, pues al ser un deportivo motor central tiene la conducción y la respuesta que a mí me gusta en un coche. Y por esto yo creo que este será el coche definitivo que me quede, porque aúna esas dos cosas que a mí me gustan en un coche: estética y comportamiento. Estoy muy contento con él. Y yo creo que este será el coche que me quede para siempre.